¿Se han puesto a pensar cuánto camino ha recorrido el Servicio Agrícola y Ganadero en 52 años de existencia? ¿Habrá algún rincón de Chile que aún no haya sido visitado por sus funcionarios y funcionarias? Chile, de norte a sur, sus campos. En ellos se manifiesta una y otra vez el milagro de la naturaleza, que ve crecer a sus animales y el verde de sus cultivos, en una interacción privilegiada entre el agua, el clima y la fértil tierra de nuestro territorio. Un lugar donde las oportunidades de vivir de la agricultura son una realidad y que, pese a las dificultades, se concretan en testimonios de quienes han puesto su corazón, su trabajo y su fe en los frutos que regalan nuestros suelos. Él es mi hermano Manuel Gonzalo, yo le digo Gonza, ¿ya? Es mi hermana Elsa y nuestra sobrina nieta Rocío. Nosotros somos hijos de padres agricultores. Mi papá, él falleció cuando yo era muy pequeña, yo tenía 2 años y medio. Entonces, para nosotros esto es conectarnos con nuestra familia. Y realmente el amor que uno tiene a la tierra es impresionante, es grande, pero es de todo, no es solo de nosotros tres, somos 7 hermanos y todos nos sentimos súper conectados con la tierra. Ojalá mis hijos sigan esta misma línea de conservar siempre la tierra, porque es lo más valioso que tenemos. Es que en cada vino vaya la esencia de cada familia. Y en eso, el que lo tome y lo disfrute, sepa de dónde viene esa uva, los manejos que se están haciendo en el campo, que tienen que ver con que es un alimento. Aquí los maestros, cuando construyeron esto, dijeron, pero si esto parece una sala de quirófano del hospital. Efectivamente, así se trabaja y así se puede llegar al mundo. El apicultor tiene una forma de vida distinta al ser humano común y corriente. Actúa distinto. Se contamina con la organización de la abeja. La abeja es un insecto múltiple. Tiene 1000 profesiones, las sabe todas. La suma de voluntades ha sido la llave que ha abierto la puerta de nuestras fronteras a cada una de estas familias. Los esfuerzos conjuntos, las ideas compartidas, el anhelo común, han desembocado en un trabajo cooperativo que se resume en una sola palabra: asociatividad. Un sello que el Ministerio de Agricultura ha puesto en el primer lugar de su gestión. Un hecho de que los socios entendieran que tenían un producto de calidad, que podían perfeccionarse y hacerlo bien hecho. Es un crecimiento conjunto. El trabajo asociativo en Chile ha renacido, está tomando nuevas energías. Y por tanto, los procesos de autocertificación no pueden no ir de la mano con la institución que va a ser, tal vez le denominamos fiscalizadores, pero en definitiva son un equipo de trabajo. Creíamos que la palabra exportación era una palabra muy grande y que no era para nosotros. Teníamos un packing pequeñito donde nosotros se arrendaba un espacio y ahí se desarrollaban los procesos y vendíamos las nueces en el mercado interno. Y exportábamos una pequeña cantidad e incluso nuestra primera embarcación la hicimos desde un packing en la zona de San Felipe. Y cuando alguien nos iluminó y nos dijo, no, si ustedes tienen condiciones para exportar, le pedimos al SAG que fuera a evaluarnos la planta. Y curiosamente el SAC dijo, pero si están muy bien, tienen que hacer estos pequeños cambios y no tienen ningún problema, cumplen con los requisitos. El camino para convertirse en exportadores ha contado con el compromiso permanente del Servicio Agrícola y Ganadero, que a través de su gente, en oficinas y en terreno, acompaña cada una de las etapas del proceso de internacionalización.
Un camino que se aborda no solo con apoyo en lo técnico, sino que muchas veces también en lo humano. Desde el inicio hasta el final, porque con el SAC vamos de la mano hasta que sale el bulto y lo sella, ¿verdad? Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con clientes en el extranjero, porque nosotros tenemos el sello Comercio Justo y ahí se desarrollan muchas reuniones con los clientes, el SAC de Chile es un organismo confiable para cualquier cliente en el mundo. Revisando estas historias, logramos que cobren sentido palabras que usamos en forma habitual, como patrimonio fito y zoosanitario, por ejemplo, que a veces oímos lejanas e intangibles, pero que hoy dan cuenta de la profundidad de la misión del SAC. Sabemos que en 5 décadas hemos pasado por procesos complejos, por cambios en la forma y en el fondo de hacer las cosas, y por eso tenemos certeza que esta es una institución que siempre ha avanzado y se ha adaptado para ponerse al servicio de los chilenos. Cuando cumplimos 52 años, estamos empeñados en ahondar en un proceso de agilización normativa al alero del Ministerio de Agricultura, con el objetivo claro de facilitar el comercio de nuestros productores, ofreciéndoles nuevas oportunidades para crecer, ampliando sus fronteras. Porque el SAG está vivo y su orgánica se mueve gracias al fuerte compromiso de su gente, nos embarcamos en el desafío de modernizar nuestros sistemas. Buscamos así responder en forma más eficaz y rápida a los retos que nos imponen el avance de la tecnología y el acelerado devenir del quehacer diario, con el propósito de atender mejor a nuestros usuarios y usuarias. Somos un colectivo cuyo corazón late al ritmo de la agricultura, de los bosques, de la ganadería. Porque le damos respaldo y seguridad a productores y campesinos que ven cómo sus sueños se convierten en realidad, permitiendo una vida más próspera para sus familias. Somos funcionarios públicos orgullosos, no solo de nuestra calidad técnica, sino también de nuestra vocación. Me gusta ser funcionaria pública, me gusta apoyar a las organizaciones cuando veo ejemplos que hay que mostrar que son exitosos, que hay que seguir. Y como funcionaria del servicio lo que quiero es apoyar a que más puedan lograr las metas, que mostrar que esto se puede hacer, que aunque sean pequeños productores pueden lograr sus sueños. Y apoyarlo en eso me hace muy feliz. Me hace ser una profesional hoy día satisfecha, satisfecha de la labor que hago en el servicio. El trabajar con los colegas en la oficina, con los agricultores, tanto pequeños como grandes, me da una sensación de orgullo del trabajo que realiza el SAC, de la enorme responsabilidad, el reconocimiento nacional como internacional que tiene la institución. Agronuez ha logrado posicionarse en el mundo exterior y nosotros hemos facilitado esa acción. Gracias a la labor que realizo en el SAC, siento realmente orgullo. Estoy orgulloso de la labor que hago. No te disculpa. Es el trabajo serio y generoso de quienes componemos el servicio agrícola y ganadero lo que nos da pie para proyectar los años venideros. No tenemos miedo de mirar hacia el futuro. Hemos aprendido de nuestra experiencia y estamos dispuestos a enfrentar los problemas que se nos presentan, guiados por nuestro conocimiento técnico, apoyados en la innovación y confiados en el próspero futuro de nuestra agricultura. Esta es la agricultura chilena. Esto es el SAG, una gran familia que se apoya y fortalece con el paso de los años. Los invito a ponerse de pie y brindar un fuerte aplauso. Un aplauso que se escuche desde Arica a Magallanes y de Cordillera a Mar.